partimos. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Iniciamos una nueva semana de Talk Show por la pantalla de TV Más. Muy prendido, más prendido que Tele con Serge y más prendido que la tele de todo el mundo, porque con toque de queda hasta el 15 de diciembre. Consumo de audiovisuales. Bueno, estamos escuchando a Green Day, que un día como hoy, en el 2004, lanzó este disco, American Idiot, que tiene un montón de éxitos, pero con una rebeldía, un punky. Me encanta esta banda. Mucha energía, mucha polenta, podría decir también, de este disco concebido como una ópera rock, inspirado también en bandas legendarias como The Who y otros musicales también. Hay una batería de éxitos que lanzó Green Day. Bueno, ya. En otro ámbito, Día del Trabajador Radial, así que saludamos a todos. Durante una época, porque esto es del año 40, el Día del Trabajador Radial, desde mucho tiempo atrás, el tema es que se había puesto de acuerdo la radioemisora y se apagaba, no se transmitía el 21 de septiembre. Pero después dieron como cierta licencia, dijeron no, se bajaron algunas, ya, ¿sabes qué más? Que transmita el que quiera. Porque el Día del Trabajador Radial se celebraba con un paseíto, ¿no? Un paseíto así al aire libre, algo por el estilo. Bueno, desde el año 42, como te digo, que se instaló en Chile el Día del Trabajador Radial. Así que silenciaba por 24 horas, pero eso ya no ocurre. En fin, saludo a todos los trabajadores radiales que también han pasado, no solo este año, o sea, hace mucho tiempo, con otros medios de comunicación, diarios, un proceso de adaptación complejo, con mucha cesantía, con mucho despido. Hay todo un romanticismo con la radio, pero también las nuevas plataformas hacen que esto se haya atomizado, tanto en medios escritos, televisión, radio, en casi todos los medios. Ya, nos vamos como nos gusta, con las frases del fin de semana. Vamos con la primera, dice así: las personas estuvieron a la altura. ¿Quién dijo esto? La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, de 38 años, respecto a que la gente parece que entendió el mensaje del autocuidado. Igual fiscalizaron harto, hubo como 500 fiscalizaciones, igual unas multas por ahí, unas fiestas que se excedieron, pero en general hubo un buen comportamiento, excepto los porfiados que se querían trasladar de una región a otra, los mandaban de vuelta. No tenían los permisos correspondientes, algunos que siempre se relajan con el tema, pero en líneas generales diríamos que el chileno se comportó de buena manera en estas fiestas patrias tan especiales, tan particulares, tan distintas a todas las que hemos vivido anteriormente. Bueno, tengo otra, decía, a propósito de este tema, no tenía tiempo. ¿Quién dijo no tenía tiempo? Lo dijo Loreto Carvajal, diputada del PPD, 47 años, al evadir controles en la ruta de la región del Ñuble, que estaban precisamente estos cordones sanitarios para evitar, de hecho, la propagación del coronavirus. La cosa es que fue detenida a las 11:20 de la mañana del día sábado en la ruta 5 Sur por personal del Ejército del Seremi Salud. Bueno, a ella y a esta declaración se le suma lo que pasó con Gabriel Silver, de 44 años, el diputado también. DC dijo lo siguiente: nunca me opuse a un control, refiriéndose al sumario sanitario cursado. Oye, la multa le fue llegar de 50 palitos. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que dijo la subsecretaria de Salud, Paula Daza, que dijo: todas las personas tienen que respetar las normas. Así es, pues ya se demostró, excepto el presidente que iba a comprar vino y nadie dijo nada. Pero en otros casos quedó instalada la idea que uno no se puede, por muy autoridad de la República, ya le pasó al señor Gutiérrez, a senadores y diputados. Viejitos, somos todos responsables frente a la ley y tenemos que hacernos cargo. Y lo que estaba estrictamente prohibido era pasar de una región a otra. Y eso es lo que intentaron, y por eso se está haciendo un sumario sanitario a estas autoridades de la República, que también tienen que predicar con el ejemplo. Ya hemos hablado de esto, no porque sean diputados y tengan todos los papeles normas, significa que puedan pasarse de una región a otra cuando otros no lo pueden hacer. Así que ahí se están disculpando. Yo facilité todos los datos, pero se van a comer una multa. Y si es que no es la multa, por lo menos el repudio público de la gente que siente que no tienen que sentirse distintos a los demás y todos tenemos los mismos derechos y deberes. Exacto. Voy con otra. El apruebo abre las puertas a una constitución que una más a los chilenos. Esto lo dijo Nicolás Monckever, de 47, embajador de Chile en la Argentina, que agregó: lo importante es dar una señal clara de avanzar hacia una constitución que una a los chilenos. Es fundamental para que la democracia salga fortalecida. Sí, o sea, esta cosa de que el gobierno haya dicho traten de no manifestarse respecto a este tema, ya está claro que todo el mundo puede decir lo que quiera. Este viernes comienzan ya las campañas audiovisuales en la televisión respecto a la prueba y el rechazo, que es una, digámoslo, una carrera media corrida, ¿no? Si el tema de fondo aquí va a ser la convención constitucional, ¿a quiénes se van a convocar? Son 155 personas las que van a formar este comité ampliado para redactar la nueva constitución. Entonces, ahí está la importancia del asunto. Si el otro ya está claro,
va a ganar el plebiscito, el apruebo, y el tema es que probablemente gane la convención constitucional por sobre la mixta. ¿Y eso qué significa? Que hay que empezar después a pensar en los más idóneos, independientes o de partidos, ojalá más de independientes que de partidos, de 155 nombres para que hagan una nueva constitución para nuestro país. Lo otro, no me siento responsable, que lo dijo el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, de 66, y agregó, estoy tranquilo, hicimos un esfuerzo enorme. Dice que habla sobre su labor respecto al combate de lo que fue la pandemia y de lo que ha sido. El ex secretario de Estado dijo que las decisiones que se tomaron creo que muestran haber sido adecuadas. Si el tema, si es así, ¿por qué han complicado tanto la cosa en llegar los correos en los cuales se informaba o no se informaba, o para saber si se ocultó o no, datos, cifras que habrían sido súper importantes poder manejar de una manera más eficaz la pandemia en su minuto? Si él siente que no hay nada malo, que suelte los correos, que comparta eso, que es lo que pide la Fiscalía. Porque entre mí, esto fue una maniobra comunicacional durante el fin de semana, una entrevista que dio al Mercurio, encabezada también por su abogado, que ayuda un poco a equilibrar la opinión pública, ¿no? Pero el tema es ese. Si él cree que hizo lo correcto, ok, entregue los papeles, muestre transparente que en tal fecha se informó esto y tres días después dijeron otra cosa, o se dieron datos que habían, se conocían de antes, pero se entregaron después. Esa manipulación de cifras tiene todo un tema, porque por ahí puede estar el dolo, el error y el resultado. Entonces, que lo juzgue el tribunal, no por los diarios diciendo yo hice lo que tenía que hacer y pienso que estaba en lo correcto, que lo diga la justicia. ¿Estamos? Pero enchequen los papeles y transparenten la situación, sobre todo los datos, números y estadísticas que muchas veces aparentemente se ocultaron o se retrasaron en su entrega. Por lo tanto, las medidas no fueron las más adecuadas porque los números no cuadraban. Me da vergüenza ajena. Esto lo dijo Rodolfo Carter, el alcalde de 49 años, alcalde de la Florida, respecto a estas performances que están haciendo los matinales. Porque hay varios, ¿eh? Pero Lavín disfrazado de O'Higgins, en el atuendo de O'Higgins, abrazándose con... se supone que era San Martín, o el abrazo Maipú se dio con su partner a esta altura, Vidal, que también quiere ser presidente, ¿eh? Se lanzó Vidal como presidente. Está la lista larga, se lanzó Insulza. Insulza se mandó otras declaraciones que después ya comentaremos. Pero claro, pero que además lo diga, me da vergüenza ajena. Que lo diga Carter es un chiste que se explica por sí solo. Me da vergüenza ajena. Sí, porque han criticado mucho a... son alcaldes, se supone que tienen horario de trabajo, y a la vez se lee más la tele y los matinales. Ahora, lo más loco es que cuando estaba pasando eso en el 13, en el matinal haciendo esa performance, ese como ese sketch, en el otro canal estaba Carter diciendo, oye, man, vergüenza ajena. Lo estaba viendo también entonces. Si esta cuestión es rating, punto por punto. Ya, pido las disculpas del caso a todos los habitantes de Puente Alto. Esto lo dijo el locutor radial Pablo Aguilera, de 79 años, después de desafortunado comentario que hizo. Todo esto partió, no sé si supieron ustedes, partió con el tema de que un puma bajó desde el cajón del Maipo y se metió al sector de Puente Alto en un condominio. Y el puma se devolvió, regresó hacia los cerros. Entonces, en ese comentario que estaba entregando, esa información que estaba entregando Pablito Aguilera, como muy querido y conocido, este ya legendario locutor de radio, dijo que el puma en el fondo cachó que había llegado y había puro flight, que había mucho nada, y habló peste de la comuna de Puente Alto como talla, lo echó como chiste. Y saltó Codima, el alcalde, mucha gente lo empezó a repudiar, y se demoró un par de días en salir a dar explicaciones, las dio y se deshizo en disculpas. Dijo que no fue su intención en absoluto. Dice, con profunda tristeza hemos recibido los apelativos del comunicador con relación a los vecinos de Puente Alto. Con esta razón Aguilera tuvo que pedir disculpas públicas. Como le contaba, esta fue la declaración de Codima, el alcalde de Puente Alto, Germán Codima. Claro, que había quedado como que eran puros... Y después dijo, no, yo vivía allá, dijo Pablito Aguilera. Yo viví en Puente Alto y tengo muchos auditores que son fanáticos de mi programa. Así que saludo a todos ellos. Es una talla, pero hoy día las redes sociales se encargan de reproducir rápidamente cualquier cosa que uno diga, puede ser usado en su contra si es que se equivoca o comete algún error. Y de eso tienen que tomar conciencia hoy día más que nunca todos los que estamos en las comunicaciones. Que a mí, por ejemplo, eché el programa del viernes, dije, hoy ahí está la que era alcaldesa en esa época, y dije, la Carola Goich, y era la Carola Tobá. Es un lapsus, uno se equivoca, está ahí en vivo y lo dice.
Pero ahí está el tuitero rápido. Oye, el pollo dijo, y se equivocó. Me equivoqué, pues viejo. Sí. Errar humanum est. Pero en el caso de la autoridad, en el caso de los comunicadores, hablar de A o darle un apelativo y por lo tanto también, como te dijera yo, ofender o menoscabar a una comuna entera tan populosa como es Puente Alto, les dolió y Pablito Aguilera tuvo que echar pie atrás y disculparse. Está bien. Eso también lo ennoblece, ¿no? Disculparse. Me quiero ir a vivir al sur de Chile unos añitos en un futuro. Ya lo tengo todo planeado. Cristian Castro, 45 años. Algunos dicen que mejor que se venga Chayanne, otros que no, que venga Ricky Martin, porque dice que está cansado de la vida en Estados Unidos, dice Cristian Castro. Dice, estoy un poco aburrido de Estados Unidos, dijo Cristian Castro. Bueno, acá varios lo van a estar esperando y van a querer cartel con él. Ahora, en el extremo sur de Chile, ¿eh? Hay mucha gente que le está echando el ojo en nuestro sur, porque tiene un clima que cada vez se hace más benigno comparado con lo que está pasando con el resto del planeta, que entre sequía y todo eso, hay mucha gente que está mirando el sur como un lugar de refugio. Entonces, que lo piense que está en Castro no es tan descabellado tampoco, con 45 años, joven el hombre. Bueno, tengo otra, que dice así: el vestuario te va a extrañar. Te va a extrañar. ¿Qué cantas? Se va a extrañar. Lionel Messi, de 33 años, dijo esto en un mensaje de despedida a quien ya se confirmó como nuevo integrante del Inter de Milán con un sueldo de 6 millones de euros por 2 años. 3 millones de euros por año. Estamos hablando como 200, 250 millones de pesos mensuales estaría ganando Arturo Vidal en el Inter de Milán. Y agregó, Arturo Vidal dijo, comillas, van a estar siempre en mi corazón. Oh, qué tierno el comentario. Claro, en total estuvo 775 días en Barcelona, poco más de 2 años. Pasado, una pasada que dejó huella, pero más bien turbulenta, la pasada de Arturo Vidal por Barcelona, uno de los mejores clubes del mundo, y jugando al lado del monstruo Messi. Suárez también le dedicó bonitas palabras de despedida. El equipo, con el final, decían algunos, eres un monstruo enfrentándote en la cancha. Era mucho mejor tenerte al lado y conocer a una gran persona. Lo llenaron de flores la despedida a Arturo Vidal, que como te digo, ya es prácticamente oficial el cierre del traspaso al Inter de Milán, donde compartiría además, ni más ni menos que con el cabro chico de Tocopilla, Alexis Sánchez. Va a estar entretenido el calcio. Tengo otra también, una última frase que dice, pienso en Trump y veo a un gran cómico. Un cómico que da miedo, pero cómico. ¿Quién dijo esto? Johnny Depp, el actor de 57 años, que está en San Sebastián presentando un documental. Fíjate que ya Donald Trump no saben cómo abordarlo, porque habla como en serio, pero tiene que estar bromeando. Y en plena ahora campañas presidenciales, como que recrudeció el discurso, no solo él, de Biden también. Está complejo, está difícil. Yo creo que está peleada la cosa en Estados Unidos. Porque Donald Trump además se tiró esta, dijo, en abril va a estar la vacuna para todos los estadounidenses. Así que ofreció vacuna para abril, la vacuna contra el coronavirus. O sea, si no se cumple eso, fue demagogia. Y si lo promete, ya genera una cierta esperanza. Entonces, están tirándose con todo. Biden lo critica más que nada por su política exterior, también el tema del trato de los inmigrantes. Está a los combos la elección en los Estados Unidos. Oye, y a propósito del presidente, antes le llamaban Piñera y cosas. Claro, y le pasaban cosas al presidente, pero siempre algo pasa. ¡Arriba los corazones! Sí, y Rente trata de mostrar conocimiento. Y de conocimiento sobre todo de historia, pero se equivoca, el presidente se cae. Escuchen este que pasó el día 19 en esta parada militar Petit, chiquitita. El ejército ha escrito páginas heroicas y gloriosas que nos llenan a todos los chilenos de gratitud y de orgullo. Probablemente los soldados de hoy no tendrán las mismas oportunidades de mostrar su heroísmo entregando su propia vida, como lo hicieron, por ejemplo, el coronel Pedro Lagos en la toma del Morro de Arica, o el capitán Ignacio Carrera Pinto en la gesta heroica de la batalla de Concepción.
presidente, el coronel Lagos, que efectivamente combatió, el que se mató ahí fue Bolognesi, de los peruanos, que se lanzó a caballo desde el Morro Arica. Pero ahí Lagos, Pedro Lagos, el coronel, murió en su casa, afectado por un mal hepático, 3 años, 7 meses después de la toma de Morro Arica. O sea, ni cerca, o sea, casi 4 años después se murió en su casa. No tuvo nada que ver. Entonces, yo no sé si lo datean mal, si sus asesores no estudiaron bien historia, no se meten a Wikipedia, no tengo idea. O el presidente se arranca con los tarros y menciona gente que él cree haber... Pero en estos errores históricos ha caído varias veces Piñera, hay que decirlo. Pero bueno, ahí estamos la policía tuitera para corregir. Ya, tengo otra. Ahora, con Ignacio Carrera Pinto, sí, murió en la Batalla de la Concepción con todos los muchachos, los 77, esa historia es conocida. Ya, oye, esta... Somos un país muy particular. El mundo entero está loquillo, disperso, pero nosotros somos otra cosa. Resulta que fueron a hacer una encuesta, la Academia, y les preguntaron a los chilenos qué tipo de sistema les gustaría que gobernara este país. ¿Cómo sería el ideal? El 68% dijo preferiría socialdemocracia. Parece que usted lo había escuchado, Lavín, había hecho la encuesta antes, y por eso hace socialdemócrata. Bueno, socialdemocracia es lo que quiere el 68% de los chilenos. Y está interesante esto porque el sistema neoliberal que impera hoy día, solo un 16% de los chilenos lo apoya. Es decir, el sistema llegó a su fin y la gente espera otra cosa. Después le preguntaron qué tipo de modelo o de país le gustaría que Chile fuera. Y la gente respondió un 35% que nos parezcamos a Nueva Zelanda, otro 22% a Suecia, un 16% a Australia y solamente un 3% a los Estados Unidos. El país del tío Sam está muy desacreditado, muy desprestigiado en nuestro país. Por otra parte, un 3% de los chilenos quieren que seamos como China y un 4% nos parezcamos a Cuba. Lo mismo que Francia y España, los países como a seguir. Lo de Cuba yo les digo al tiro que no, tuve la oportunidad de estar en la isla. Claro, tiene un sistema educativo a todo baja, el sistema de salud también, pero hay pobreza y el sistema, por más bloqueo norteamericano que haya, no anda, po. Y como todas partes, también hay una élite que está bien acomodada, que está cerca del poder y que siempre tiene privilegios, como en todos lados. Pero es muy notoria la pobreza, es muy fuerte y tampoco tiene libertades, como en muchos otros países. A propósito de la polémica que está instalada respecto a que la Nación Unida, a través de Michelle Bachelet, condenó a Venezuela por el tema de los derechos humanos. Y ahí quedó la discusión acá. Ya, pues. Viejo, los derechos humanos se respetan donde sea, sea un gobierno de izquierda o derecha. En eso nadie puede tener algún asomo de duda. Pero, claro, pero también decía, viste, Venezuela. Pero acá nos mandamos desde el 18 de octubre la del terror también, pues. O sea, estamos con 5 acusaciones formales de parte de Naciones Unidas respecto al comportamiento que hemos tenido en el último año. Entonces, y Venezuela condenable absolutamente. Maduro fuera ya, si es dictadura, si estamos claros, no se mueven de ahí. Cuba tampoco es lo que queremos, China tampoco. Cualquier país que imponga un sistema dictatorial, no democrático, y más encima que pasa a llevar los derechos humanos, no corre. Ahora, tenemos que firmar el acuerdo, es para este sábado. Hay que firmar ya el Escazú. ¿Y saben por qué el tema ahí se mezclaron dos asuntos? Dicen que no. Es que mezclaron derechos ambientales con derechos humanos. Lógico, po. Tener un medio ambiente libre de contaminación es un derecho también humano. Los humanos vivimos en un medio ambiente. Por lo tanto, las dos cosas se juntan, se unen. Son casi lo mismo. Derecho humano y derechos ambientales. Entonces, no, porque, claro, porque ahí el progreso económico se ve perjudicado. Porque aquí estamos para destruir. Por suerte, le cerraron a Pascualama la minera, porque estaban puro destrozando. Ya, tengo harto más que agregar, pero me indican pausa cortita, lo más breve posible. Ya volvemos con más Talk Show por las pantallas de TVMás. Sí, pues hay que firmar el acuerdo Escazú este sábado. Que lo firmen, pues. Estamos de vuelta hoy. Si te gusta la cultura pop y video news, es para ti. Toda la información de las celebridades de Chile y el mundo las encuentras descargando la aplicación en tu celular. Navega, explora y descubre todas las novedades que I tiene para ti. I, Video News, descárgala ya. Ahí está, súper interesante, súper bueno. Ingresa al contenido entonces. Bien, a propósito de videos, se llevó a cabo entre el viernes y el sábado, Vamos Chilenos, esta campaña
solidaria, y destacó para variar la figura de Stefan Kramer, que le vamos a llegar un compacto, mucha gente se lo perdió, y aquí está, haciendo visión de futuro, Stefan Kramer se mandó este video. Y para finalizar las noticias, lamentablemente les tengo que comunicar en nombre de Anatel que hoy la televisión da un paso al costado. Las transmisiones serán netamente digitales. Es una triste información, lamentablemente no la quisiéramos entregar, así que les agradecemos a los pocos televidentes que hoy nos acompañan para decir gracias totales. Se acabó la televisión. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta que mataron la hueva. Y el gallo nunca aprendió a hablar como chileno, huevón. Este era Don Francisco, ¿cómo está, chiquillo? No, es dron, Francisco. Ya te lo he dicho hasta el cansancio. Oye, pero estás hecho un lolo. Oye, necesito que me ayude. ¿Qué lo voy a poder ayudar yo? ¿Supiste que se termina la televisión? Sí, eso mismo estaba viendo, yo no... Yo creo que esto nosotros no podemos permitirlo. Así que estoy organizando una teletón. ¿Otra vez? ¡La última y me retiro! Pero así ya nadie ve televisión. Los jóvenes están en todo el tema de la realidad virtual. Bueno, ¿no? ¿Y me estás diciendo que te estás dando por vencido? No, no, no. ¿Y solamente nos está faltando el bloque del humor? No, no, yo... Hace más de 20 años que no hago imitaciones. Quiero decirte, Stefan, que las máquinas nunca van a reemplazar al ser humano. Porque las emociones que nosotros transmitimos son únicas e irrepetibles. Y jamás va a pasar de moda la interacción humana. La satisfacción de hablarnos unos con los otros de norte a sur, de cordillera a mar. Eres un amigo, un colaborador. Y tienes que elevar el espíritu. Y sobre todo, ayudar al adulto mayor. ¿Vas a estar en este vamos chileno? ¿Cuándo le he fallado? ¡Hola, pues, Pancho! ¿Kramer? ¿Cómo es? No me puedo reír. ¿Cómo estáis? No puedo ni gritar, se me cae el voto. Yo te lo advertí, Francisco Javier, te lo dije. Buena, Jorge. Tanta cuestión que te pusiste en la cara, al final se te cayó todo. Cállate, el otro día yo me fui a hacer el examen de próstata. Ábrete cachete y le quedé el dedo al doctor. De Pedro sabió algo, ¿no? No supieron. No, me digáis que se fue cortado. Me tinca que la Alison no lo dejó seguir viviendo, weón. Me están dando por muerto los weones pesados. Ay, me dio nostalgia. Me acordé cuando hacíamos socios. ¿Qué les parece que nos juntemos y hacemos algo entretenido para el adulto mayor ahora que está la Teletón? Mi señora ya no me deja hacer nada, mis nietos tampoco. Adivina lo que tengo aquí en el bolsillo. Un paquete de mento, Francisco Javier, para meterlo dentro de la bebida y hacerla explotar. ¡Oh! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! Entonces, había un gato. Y el gato... Era un gato blanco, un gato angora, grande, gordo, así. Every road you roll on. And
Para variar, Kramer haciendo las suyas, convocando un importante grupo de sus socios para hacer esta entrega también durante el día viernes y sábado, que fue este especial de la televisión chilena y también de Teletón. Oiga, este país, como le decía, da para todo. Resulta que en Concepción, el gobernador fue parte de los que andaban fiscalizando las casas que cumplieran con la normativa, bla, bla, bla. Resulta que está contagiado coronavirus. Te pasaste. Esta noticia es de acá nomás. El gobernador provincial de Concepción, Julio Anatidia, dio positivo al test de coronavirus. El gobernador fue confirmado como caso positivo de COVID-19. Está en pleno proceso de investigación entonces. ¿Cuáles fueron los contactos estrechos que tuvo? Dice que son 4 personas de su equipo. Pero en los días previos a la confirmación de su contagio, había estado el gobernador de Concepción realizando algunas fiscalizaciones y durante la fiesta incluso visitó algunos hogares de la zona. ¡Oh! Huele a peligro. En fin, estas cosas pasan acá. Como también pasó que Carabineros detectó al curado del año. Cuando yo era chico, me acuerdo de contar la historia de que la gente a veces quedaba tan ebria que caía incluso donde estaba la red ferroviaria, ¿no? Y pasaba el tren y los cortaba. Bueno, este caballero lo encontraron ahí como encapuchadito, acurrucado. Esto ocurrió, un tipo completamente ebrio, lo reveló Carabineros. Un hecho insólito de estas fiestas ahí en Quilpué. Estaban haciendo la ronda habitual y encontraron al tipo ahí echado en el suelo. Por suerte estaba como de blanco y eso lo refleja la luz y lo pueden detectar, porque si no, podría haber muerto atropellado. Bueno, para variar, y esto es lo insólito, que en Japón, que uno dice, oh, el país desarrollado, los japoneses están en otro, también les pasa lo mismo, pero tiene un nombre, ¿sí? Se llama Rojone. Rojone es una tendencia, fíjate, de personas ebrias en el sur de Japón, de dormirse en la carretera. Esto ocurre en el extremo sur de Japón, que es en Okinawa, donde personas en estado ebriedad, como te digo, tienen este extraño comportamiento y se llama rojone, que significa literal dormir en la calle. Mira, no alcanzó a ponerse en el pijama. Bueno, el año pasado se registraron, escucha bien, 7.221 llamadas de emergencia relacionadas con el rojone, que con esto que has dormido en la calle, muchos de ellos resultaron con accidentes fatales. Que es lo que te contaba yo, que era terrible, porque yo me acuerdo cuando el chico contaba, no, que se quedó dormido borracho y pasó el tren. Y le faltan a pie, es una cosa del terror. Bueno, lo otro que te quiero decir, se hizo una... En Londres, el mundo está loco, loco, no cabe ni una duda. Una marcha anti-mascarilla, anti-medidas que se usan para combatir la pandemia. Anticoronavirus, antivacuna, anti todo esta cuestión. Así es, son personas que no creen en la enfermedad y la catalogan como un invento, incluso como un medio de control de masas. Así que se organizó una protesta contra el COVID-19 en Inglaterra, en Londres, para ser más específico, y la policía se enfrentó a este grupo de personas que, como digo, no le creen las cuarentenas, no le creen las vacunas, no creen mascarillas, no creen en ni una cuestión. Entonces, dicen que llegaron igual un grupúsculo, eran 1.000 personas, no eran más que eso, pero que la policía atacó de manera sorpresiva la manifestación. Así que nada, está bien. Uno dice, ¿pero cómo? Porque, claro, están todas las teorías conspirativas, incluso dicen que esta cosa del toque de queda y otras medidas que se han tomado a nivel latinoamericano tienen más que nada por objeto represión o evitar el levantamiento o protesto, lo que sea. Entonces también la gente empieza a decir, oye, esto está muy raro. Cuando ya llevamos tanto tiempo encerrados y recibiendo instrucción y tratando de ser lo más obedientes posible, la gente empieza a rebelarse y dice, oh, ya, esto está raro, esto se ha alargado mucho, ¿qué objetivo tiene? Esto lo inventaron los chinos, ¿no? Si esto salió de un laboratorio. Las 500.000 teorías que hemos hablado en este programa, a esta altura parecen válidas todas, dependiendo, porque hay gente que cree en algo y se convence de eso, incluso sabiendo que puede no ser cierto, ¿se entiende, no? La fake news, por ejemplo, la gente dice, yo sé que es mentira, pero ¿y si fuera cierto? Y empieza a darle espacio y cabida a las mentiras que terminan convirtiéndose, como te digo, en la realidad de todos. Vamos con otro. Esto también tiene que ver con un escándalo que se produjo en España, en Madrid, para ser puntual. En un teatro, el teatro más importante, se llevó a cabo una ópera de Verdi. Y gran convocatoria, pero había que tener la distancia social entre butacas. Y empezaron a gritar, oye, no, esto no está... Mira, porque arriba está más apretujado. Esto fue en el Teatro Real de Madrid. La ópera era Un balo y maschera, que es la obra de Giuseppe Verdi, como les contaba. Entonces empezaron a tocar los músicos, pero tuvieron que parar por los abucheos y las protestas, porque aparentemente en algunos sectores la gente estaba más cercana de lo que la norma indicaba, lo que sugería.
Entonces quedó la escoba y al final se tuvo que suspender el concierto. Así es, se acabó la ópera, solamente llegaron a la obertura. Miren cómo están separados los músicos. Se está cumpliendo con todas las normas. ¿Qué dijo en el fondo el Teatro Real? Dijo que cumplían con todas las normas vigentes de aforo. Pero ahí está la protesta, la gente que quería impedir que esto se llevara a cabo y finalmente se tuvo que suspender el concierto, la ópera, porque sentían algunos que no se estaban cumpliendo con las normas de distanciamiento social que son clave. Y la gente está con mascarilla. Son puros ensayos y aproximaciones de lo que podría pasar en un futuro no muy lejano en nuestro país también, con las ganas de que tenemos de volver al teatro, al cine, a los restaurantes. Caramba. Pausa, ya volvemos con más Talk Show. Coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. A propósito de primavera, recibe la primavera en uno de los clásicos barrios bohemios y gastronómicos de Santiago. A pasos de Plaza Ñuñoa está la cocina tradicional italiana de La Finestra. Está de vuelta para el deleite de todos sus fieles clientes y así sea. Que bueno, con deliciosos antipastos, sabrosas pastas y premiada pizza, este rincón de Italia ya tiene habilitada su terraza interior exclusiva con estilo realmente imperdible, con todos los protocolos de seguridad, las normas sanitarias y de distanciamiento social. La Finestra abrirá todos los días de 12:30 a 16 horas y 18:30, 21 a 45 horas. Para más información van a aparecer en pantalla ahí el Instagram, ahí está el teléfono también para hacer sus reservas o escribir directamente también al WhatsApp. Ya lo saben, entonces está de vuelta la cocina tradicional italiana en La Finestra. Bueno, apoyar a las pymes y apoyar también a los restaurantes, que tuvieron un fin de semana bastante bueno. El fin de semana se abrieron casi el 50%, son 10.000 personas que vuelven al trabajo. Eso está bueno, hay que apoyarlo. Oigan, mucha gente dice, oye, qué bueno empezó la primavera. No, no ha empezado, te cuento. Oficialmente empieza este martes. Vale, en unas cuantas horas más, a las 10:31 de la mañana realmente se inicia oficialmente en el hemisferio sur la primavera. Ahora, ¿cacharon que como que pasamos del invierno al verano? Las temperaturas fueron muy altas este fin de semana, durante todos los días, en la zona central por lo menos. Para el viernes baja la temperatura y que pues, caiga una gota loca por ahí. Pero en general uno siente como que el invierno fue poco y el verano es largo. Calentamiento global, qué duda. Bueno, la cosa es que a partir de la alta temperatura la gente también le gusta salir al aire libre, ir a plazas, parques y recorrer lugares, tener sensación de libertad conociendo lugares. Pero hay que tener cuidado con los riesgos. Un ciudadano venezolano de 35 años fue a Punta de Tralca y se quiso sacar una selfie, lo requerió, lo agarró una ola y todavía no lo encuentran al hombre. Entonces también hay que tener cuidado con acciones de riesgo cuando uno pretende disfrutar de la naturaleza sin conocer el lugar. Y esta cuestión pasa con frecuencia aquí en el litoral chileno. No, si aquí para buscar el ángulo más espectacular o increíble, hay gente que se mete a lugares que no conoce, hay marejadas, hay oleaje, que realmente uno. Y el tipo cayó en el mar y ahí está. 50 personas andando a buscar. Terrible, el mar lo va a volver un tiempo más. A todo esto, un tipo que estaba surfeando en Hawái perdió su tabla hace años. Y yendo de paseo a Filipinas años después, encontró que su tabla estaba ahí, la vendía de Filipinas. La había recorrido toda esa distancia y la tenía alguien que la había comprado como para empezar a aprender a surf. Imagínense el recorrido que hizo de Hawái hasta Filipinas, la tablita. Imagínense lo que puede pasar. Bueno, lo otro, sí, te quería contar que acciones de riesgo. La gente siempre dice, no, yo tengo una, con esta cámara, yo, oh, mira la que se hizo esto, esto en los Alpes. Llega a dar vértigo uno que lo ve por la tele. Observa. Esto es el Matterhorn, la montaña más famosa de los Alpes por su espectacular forma de pirámide. Aquí hay alguien haciéndose paso hacia la cima y grabando todo en 360 grados. Mira, ahí hay un error y te cuesta la vida, es fatal. Un acantilado por los dos lados. Por lado y lado, mira. Y hay alguien ya que está en la cima. Ahora, está bien pisotear la nieve y eso te da un poquito más de tranquilidad, pero tampoco, o sea, imagínate ahí un desprendimiento. Y dar la vuelta ahí mismo y devolverse, oh, te lo encargo. Espectaculares imágenes con gran calidad en términos de definición. ¡Oh! En la cima de esta montaña de los Alpes. ¿Viste? Bueno, es una invitación a la gente que también le gusta la montaña y a la actividad al aire libre. Este es el tiempo que se permite, ¿no? Así que con mucha precaución, con mucho cuidado, avisando los que corresponde.
evitemos los rescates tontos de gente que no tiene la expertise, no tiene ni la experiencia, no tiene el conocimiento y se larga a recorrer lugares y a conocer lugares sin tener mayor preparación ni conocimiento, insisto. Y lo último, esta otra también queda, no se queda, escalofrío. Con estas cámaras que le instalan y aportan la mirada subjetiva, ¿no? ¡Fa! En bicicleta, capta. Un loquillo, por decirlo menos, ¿ah? Pero qué gran producción, cámara, la RAM, todo. Y aquí otra situación que tiene que ver con el parkour, que también anda por ahí, ¿eh? Como superar obstáculos, ¿no? Pero aquí es un parkour muy especial, porque se hizo un circuito donde un tipo caperuso, es capaz de saltar estos pilares que están a distintos niveles y lo logra, pero es un capo. Caperuso, a gran nivel, cambiando de pie y de velocidad y a gran ritmo. ¿Qué pasaste? Oye, quería comentarte lo siguiente. Tiene que ver con algo que dijimos la semana pasada y lo mostramos. Brad Pitt es parte de un proyecto y por lo tanto están haciendo la lectura de guión y estaba, claro, su ex, Jennifer Aniston, estaba Morgan Freeman, estaban connotadas figuras del cine mundial. Está Sean Penn por ahí también. Bueno, la cosa es que esto generó un tremendo revuelo por dos cosas. Uno, el morbo de que se pudiera ver nuevamente Jennifer Aniston con su ex marido Brad Pitt, que ahí aparece. Este es el momento. Hey Brad, how beautiful. Julia Roberts. Hi everyone. Hi Aniston. Hi Pitt. How you doing? Good honey, how are you doing? Yeah, I'm all right. None of you guys have gotten a haircut. COVID. Well, I see Matthew McConaughey, so that is a good sign. There he is. Aloha. Howdy, y'all. Hey. Have we pulled this off? Hi, Dane. Hey, what's up, Chrissy? I'm doing a table read. La cosa que el comentario obligado fue Brad Pitt, que está próximo a cumplir 57 años. Está como tuna. Pelo desgreñado, tostadito, así con cana, con una polera. Y el tipo es tremendamente mino, la cantidad de memes que surgieron a partir de esto y de gente que decía, puta, 30 años Brad Pitt estropeándonos la vida a nosotros, que el sí, el paso del tiempo se nota y uno se va echando a perder, estropeándose. Y aparece un Brad Pitt, de ahí dice, mira, algunos comentarios, me parece que Brad Pitt está sobrevalorado. Solo es un tipo extraordinariamente hermoso, talentoso, millonario y simpático. Sobrevalorado. Y ahí está, Brad Pitt despeinado y yo despeinado. Puta, Brad Pitt, insoportable. ¿Viste? Brad Pitt cagando en la vida al hombre promedio desde 1990, desde que apareció en Thelma y Luis, de ahí en adelante, todos son unos guates. Mi novio me mostró esta imagen de Brad Pitt diciéndome que parecía un indigente, que si lo veía en la calle le daba dinero. Y yo le dije que sí, que yo también le daba, pero como cajón, que no cierra, como a puerta taxi viejo. Brad Pitt con 56, Nicolás Monker con 56. ¡Oh! Se llenó de memes, como digo. Brad Pitt, además desgreñado, así como, no, ¿a dónde? Como que se fumó uno recién, así como con la caña. Nino igual, güey. No, te pasaste. Bueno, la buena cámara que tiene también, porque se ve nítido. Bueno, a propósito de esto y de la película que una vez protagonizó El curioso caso de Benjamin Button, que no te acuerdas, un tipo que parte viejo, y claro, y muere cuando nace. Bueno, acá hay un caso muy especial de un hombre que tiene apariencia de niño y está siendo estudiado, pero el hombre chato de que le preguntaran siempre, ¿usted qué le pasó? Se fue a vivir a un pueblo perdido en Rusia, precisamente para que el pueblo ya que lo conoce no le hace más preguntas, porque no envejece. Mira, ahí está el caso. ¿Saben qué tiene? 32 años. Sí. Se llama, de hecho en un canal de YouTube, Vasya el Geno. Bueno, entrevistaron a este hombre, que se llama Denis Bashurin. Dice tener 32, pero parece que tuviera 13 o 14. Bueno, él es oriundo de Primorie, una región ubicada en el oriente de Rusia. Dice que cuando era pequeño se dio cuenta que no se estaba desarrollando a la par de sus compañeros. Al principio la idea le pareció aterradora, pero no, él no aclara nunca si fue al médico a que le dijeran qué condición tenía. Bueno, lo dice que los policías lo han detenido varias veces cuando lo ven conduciendo un automóvil, porque piensan que es un muchacho travieso que se arrancó con el auto. Y eso lo irrita mucho porque dice, yo soy un hombre ya de 32 años. Bueno, dice que ha podido vivir con relativa normalidad en su pueblo. Como ya todos lo conocen, nadie le está haciendo preguntas incómodas. Pero un curioso caso. Mira, cuerpito. Y bueno, a propósito de lo que estaba hablando Brad Pitt, Benjamin Button y todo eso.
Oye, otro hecho insólito que se vive en el fútbol en Alemania. Uno dice, tú que acá siempre es un quiltro, ¿ah? ¿Eh? Uno tiene que, a veces en algunos, tiene que sacar una ovejita que está cortando el pasto, qué sé yo. Tienen en la liga, una liga alemana, tuvieron que interrumpir el partido porque entró una alpaca. ¿Sí? Mira. Ojo, sí, po. Ah, no es el Bayern Múnich, pero se tuvo que suspender el cotejo durante 20 minutos y tuvo que venir el dueño de la alpaca a rescatarla, pues se había escapado de una granja vecina. ¿Saben cómo se llama la alpaca? Oscar, tenía este nombre. Y logró el propietario, como te contaba, controlarla y la pudo llevar y el partido se reanudó y 2-0. Ganó la alpaca, ¿no? Ganó el equipo que estaba ahí de blanco. Pero miran alpaca. Ahora les cuento algo, yo he sabido que muchas veces estos animalitos y ovejas y otros se ocupan para mantener el pasto corto. Alimentamos al animal y evitamos el tema de estar ahí con la podadora, qué sé yo, con la máquina para cortar pasto. Lo otro, también sucedió, fíjese que en Alemania, lo anterior, para que después no me corrijan, pollo era en Inglaterra, sí, corrijo, partido anterior, la alpaca era en Inglaterra. Lo que viene ahora en Alemania, hay que hacer la corrección. Lo que ocurrió aquí en Alemania tiene que ver con que un equipo, y está pasando varios, ¿eh? Está pasando con el Guaso Isla, parece que tiene, el Flamengo tiene ahí una epidemia de COVID desatada en el club. Entonces, está complicado. Bueno, la cosa es que, porque parece que fue en el partido, que fue a jugar a Ecuador, ahí, alguna caca que yo. Pero acá jugaron solo 7 de los 11, porque no tenían más, porque estaban todos con el coronavirus, y además perdieron 37-0, porque con el tema del distanciamiento social, no se traían ni a acercarse a los jugadores rivales, ni a marcarlos. Ni menos tirar la camiseta, ni nada de lo que se lleva en el fútbol. Y por lo tanto le metieron la pelota en cualquier parte, porque 37-0, pues viejo. Eran poquitos por el lado de ellos también. 7 les daba mucha ventaja, pero además no marcaban ni quitaban la pelota precisamente para evitar estar más cerca del rival. Así que nada, y era por evitar el contagio. Mejor suspendan el fútbol, pero ellos no quisieron perder por ausencia, sino en la cancha. Ok. Acá, ¿dónde fue que leí que estaban tratando que ya volviera el público a los estadios incluso? No, sí, hay lugares que ya se están podridos. Dijeron, ya sabes qué más, que pase lo que tenga que pasar, pero por favor, normalidad ya. Y eso es grave, porque nosotros vamos a experimentar las consecuencias de un relajo de aquí a 1 o 2 meses, y no es la idea, po. Si hemos aguantado tanto, ¿cómo nos va a durar un poquito más para que la cosa no se dispare? Responsabilidad ante todo, para llegar a fiestas patrias, no, ya fue. Año Nuevo, Navidad, qué sé yo, pausa, volvemos. Ok, les tengo algunos récord Guinness, yo sé que es su segmento favorito porque los distrae. Y a propósito de la nueva cuarentena, ¿no? ¿Cuántos de algunos han dejado el pelo crecer? Como le echar la talla ahí Morgan Freeman a Brad Pitt y que están todos con el pelo más largo, con la barba. Bueno, acá tenemos casos insólitos de peinado más largo del mundo. Se trata de Joseph Grissamore. Se dejó crecer el pelo durante 7 años, pero además hizo este mohicano que tiene 1,8 metros de largo, ¿no? De altura. Dice, admito que la reacción de la gente también no tiene precio. Mido 1,80 metros de altura y este peinado mide 1,08 metros, lo que suma en total casi 2,80 metros desde los pies hasta el extremo de su cabello. Se pasó. Dice que quería romper este récord desde el año 2007 y durante 7 años dejó crecer su pelo. Ni siquiera usa mucho producto para peinarse, mira. Ah, no. Bueno, tengo otro récord, un chino de 81 años que tiene el pelo de las cejas más largo del mundo. ¿Tú que le compito? Así es, Chen Yusen, de 81, como te contaba, es reconocido oficialmente por tener el vello de cejas más largo del mundo. 19,1 centímetros. Se lo midieron, claro, en un hospital en Mongolia. Bueno, la cosa es que, mira. De hecho, se escarba los dientes con el pelo de las cejas, me contaron. Dice que es una buena señal de... Ahora, ¿cómo no se le cortan, no se le caen? Bien firme están, ¿eh? Sí, pero cuando uno se los corta, se dicen como cañones, así como ping. Pero cáchate el pelo largo. Bueno, y para ir cerrando estos pelos largos, sí, el bigote más largo del mundo. Mira,
Te pasaste. Esto es la India, ¿era que no? 4 metros 29 centímetros tiene el vello facial de Chaufa. No, Chauja se llama el hombre. Dice, cuando te pones viejo, tu hormona se debilita, el crecimiento se hace más lento. Dice que le creció más pelo y barba y bigote cuando era más joven. Bueno, dice que para mantenerlo limpio, invierte una hora diaria en limpiar y peinar el bigote, lo masajea, le aplica aceite de coco regularmente y lo lava cada 10 días. Lo que le toma mucho tiempo. Y ahí está, entre los récords entonces del bigote es más largo. 4 metros 29. Se afecta ahí 4 metros 30 centímetros casi de bigote. Te pasaste. Ya. Tengo unos tuits destacados, quiero compartirlos con ustedes. Ahí va. Martín Vilacur dice, la derecha rechaza el informe de ONU sobre Chile. El PC rechaza el informe de la ONU sobre Venezuela. Algo le está haciendo bien la ONU, ¿cierto? Bien. Cada vez que íbamos a un casamiento familiar, mis tías me preguntaban, ¿y vos para cuándo? Un día en un velorio retruqué con, ¿y ustedes para cuándo? Ahora hablamos del precio del chocolate en rama. Muy bien. Ahora todos le tienen mal al PC. Tienen mala memoria, pero el PC en su momento fue una herramienta confiable, estable y simple para trabajar y jugar. Váyanse con su Mac de Apple. Buena la talla. Porque juega con el tema del PC, el particularista. Nunca olvidar, el 15% de los chilenos tiene Twitter. El 15%, sí, porque de repente le damos demasiada pelota. E influencia cuando no la tienen. Igual la trazabilidad se puede ver en Instagram. Sí, pues. Porque ahí ven con quienes se juntaron el fin de semana, en los carretes y los asados. Los memes. ¡Qué loco! Imprime mientras escribe. ¡Oh! Una vieja máquina de escribir. La foto en el momento perfecto. No se sabía dónde terminaba uno y empezaba el otro. Para nosotros, los feos, esto, la mascarilla, ha sido una bendición. Y para los con mal aliento también, ¿eh? Se saludan con el codo y se fuman el pito como entre ocho. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya. Gracias por la sintonía, que estén bien, cuídense. Ah, a todo esto, datito. Más que la superficie, están diciendo que esto es aerosol. ¿Ah? Por el aire viaja más que nada el coronavirus. Así que vital importancia, no solamente limpiar la superficie y lavarse las manos como hoy ya estamos y todo, sino el uso persistente de la mascarilla y que sea buena calidad. Eso nos va a prevenir mucho más un contagio o contagiar a otro. Ya lo saben, la mascarilla es lo más importante. Que estén bien. Chau.